compadre, ya estamos aquí en la segunda emisión de La Voz Más Reata desde la Reata Mex Bar. Voy a andar yo como siempre con la gente preguntándole a ver a quién está apoyando, a ver a quién vienen a ver, o si nada más vienen de puro cotorreo. Ese es su ambiente grupero, yo soy Bueno Morales y no se despeguen porque va a estar bien chidote, ánimo. Aquí con los concursantes de La Voz Más Reata, estoy con Aurora. Oye, Aurora, ¿ya estás bien preparada para subirte al escenario a cantar? ¿Crees que el público te está imponiendo o no? No, no, no. Cada quien hace su trabajo y lo que trabajó en la semana con su coach. Oye, comadre, ¿qué canción es la con la que nos vas a deleitar? ¿Por qué no le calas? De Jenny Rivera. Oye, ¿nos regalas un pedacito de más o menos lo que vas a cantar para que la gente vea así a piel viva, así en el micrófono de Ultratelevisión, qué es lo que canta y cómo canta? Hablemos claro. Aprovechemos este es el mejor momento, no más que sea como dos minutos. Y que no andemos como el gato y como el perro. Ya estamos con otro concursante de La Voz Más Reata, ¿te llamas? Oscar Gana. Oye, Oscar, ¿estás con el coach o al coach? Con la flaca, Cruz, con Nancy. Con la flaca, ¿confías totalmente y plenamente tu coach, la flaca? Sí, pusimos toda la confianza en ella, así que vamos para adelante. Oye, ¿y qué opinas de tu asesora, que es Jessy? Pues mira, la verdad no la conozco mucho, pero pues igual, yo creo que si la eligió la flaca fue porque nos va a apoyar, nos va a ayudar y vamos a echarle ganas. Órale pues, compadre, pues bienvenido a La Voz Más Reata y espero que seas uno de los favoritos porque yo apoyo a la flaca. Ánimo, no, pues muchas gracias, de antemano gracias, y vamos a echarle ganas, puro para adelante y pues a ver cómo nos va. Ahora pues, compadre, así que ya saben, mire, puro talento aquí en la Reata Mex Bar. Déjese venir las próximas emisiones de la Reata Mex Bar, La Voz Más Reata. Ánimo. Y mira, ya nada más estamos aquí con mi comadre, ¿cómo te llamas? Claudia. Oye, ¿ya estás preparadísima para subirte a cantar? ¿Qué canciones vas a cantar? Voy a cantar Cucurru Cucu Paloma y pues más que lista. Hay muy buenas voces, pero vamos a echar la casa por la ventana. Eso, con todo. Vienes con todo preparadísimo ya con el Cucurru Cucu. A ver, más o menos te voy a cantar poquito a ver si yo la armo. Cucurru Cucu. No, no, no. Mejor hay que escucharla de su voz. Pedacito, a ver, un pedacito. Dicen que por las noches no más se le iba en puro llorar. Durante mis lucios se estremecía y su llanto. Y miren nada más, ya estamos con el primer concursante que ha pasado en la ronda de la segunda Voz Más Reata. ¿Cómo te sientes ya? Bueno, pues en realidad muy contento, para andar ahorita un poquito enfermo de la garganta, pues bueno, creo que hice un buen papel y pues bueno, pues a seguir adelante. Bueno, pues compadre, ya bien preparadísimo para las próximas emisiones de la Voz Más Reata. Onel, ¿qué dices? ¿Te gana el nervio, Onel? Pues los nervios yo pienso que siempre dan, siempre van a existir, ¿verdad? Pero todos hay que prepararse. Y así es como terminamos ya esto que fue la segunda emisión de La Voz Más Reata aquí lógicamente en la Reata Mex Bar. Ultra Televisión y la Reata Mex Bar se lo va a llevar a los mejores lugares y esta vez no fue la excepción. Ya vieron las voces, ya vieron el talento, así que déjese venir el próximo viernes porque va a estar con Toño Ñon, compadres. Esto es 5 para las 6, no se despegue, ánimo. No te pierdas 5 para las 6, lunes, miércoles y viernes, 6 de la tarde. Esto es Ultra Televisión. Ultra Televisión Aguascalientes. Aquí, donde tú vives.